¿Listos? ¡Subamos por las escaleras! No me apunte con esa arma, perro ruso. Lléveme ante Dragovich. Al mirar al alemán a los ojos, vi toda la maldad del Reich fascista en plena ebullición. En aquel momento, cada fibra de mi cuerpo clamaba por poner fin a su asquerosa vida. Pero era soldado. Aún creía en las órdenes. ¡Presto! ¡Traiga a sus hombres! ¿Qué hay aquí tan importante? El general Dragovich quiere labrarse una reputación. Cree que este puesto avanzado contiene algo de gran valor para la madre patria. Dragovich y Steiner hablan como viejos amigos. Esto no me gusta, Resto. ¡Ni a mí, Dimitri! ¡Permanezca alerta! Me aseguró que no habría ningún problema. No puedo controlar a las SS, general Dragovich. Han jurado defender el Reich hasta el final. Noble, perro inútil. Kravchenko, termine aquí. Reznov, vaya adelante con sus hombres. Sí, señor. Petrenko, Vikarev, Nevsky, Belov. ¡Nos largamos! Steiner, cuénteme su relación con el protector y ellos. En el 43, cuando el Führer se dio cuenta de que no podría con los aliados, empezamos a buscar soluciones menos convencionales. Durante la guerra, mis investigaciones se habían centrado en las armas químicas. Era un trabajo meticuloso y frustrante. Sin embargo, conseguimos desarrollar un arma más eficaz de lo que nos habíamos atrevido a imaginar. El arma contenida en este buque. V2 de largo alcance que se lanzarían desde aquí. Los flancos eran centros de control de mando. Washington DC era nuestro primer objetivo. Luego, pero llegamos tarde. Los británicos se nos echaron encima y bombardearon el buque. Bloqueados en el hielo, intentamos salvar lo que pudimos, pero era tarde. Alemania se había rendido y la bandera roja ondeaba sobre Berlín. Las SS tenían órdenes de destruir el buque si nos atacaban. Claramente fallaron. Los explosivos nunca fueron activados. Hemos llegado. Reznov, abre la puerta. Habíamos encontrado lo que buscábamos. El Nova 6. El arma alemana de destrucción masiva estaba en poder de la madre patria. O eso parecía. Nuestra victoria sería bastante breve. Dragovich quería ver los efectos del veneno con sus ojos.
decidió probar el Nova 6 en sus propios hombres, en mí. Y en mi amigo, Dmitri Petrenko. Dragovich y Kravchenko no solo colaboraron con el nazi Steiner. Estaban dispuestos a sacrificar a sus propios compatriotas, a sus compañeros soldados, para probar esa arma. Nos usaron como cobayas a mí, a Dmitri Petrenko y a los demás. Dmitri Petrenko era un héroe. Merecía morir como un héroe. En vez de entregar su vida por la gloria de la madre patria, murió por nada. Como un animal. Debería haber muerto en Berlín. Naturalmente, Dragovich, Kravchenko y Steiner huyeron como ratas y me dejaron solo ante los británicos. Mientras veía morir a mi mejor... ¡Nos están atacando comandos británicos! Estaba listo para irme con él, pero el destino... ¡Venga! ¡Tenemos que salir! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Eliminado! ¡Que venga un sanitario! ¡Bien! ¡Ya lo veo! ¡Allí están! ¡Enemigo neutralizado! ¡Confirmado! ¡No eras rival! ¡Recibido! ¡Buen ojo! ¡Enemigo muerto! ¡Entendido! ¡Allí está! ¡Mío! ¡Sanitario! ¡Eliminado! ¡Aplichna! ¡Armaré los explosivos! ¡Hundiremos el navío en las profundidades del infierno! ¡No podemos dejar que ningún bando posea esta arma! ¡Venga! ¡Tenemos que salir! ¡Mío! ¡Ha caído! ¡Enemigo muerto! ¡Que venga un sanitario! ¡Armaré los explosivos! ¡Hundiremos el navío en las profundidades del infierno! ¡No podemos dejar que ningún bando posea esta arma! ¡Los británicos! ¡Un herido! ¡Un ojo! ¡Allí están! ¡Recibido! ¡Ya lo veo! ¡Afirmativo! ¡Mío! ¡Muy bien! ¡Hombre abatido! ¡Allí están! ¡De acuerdo! ¡Deprisa! ¡Hay que abandonar el buque! ¡Está sellada! ¡Disparen a las vigas! ¡Derribaremos las estructuras! ¿Entendido? ¡Sí! ¡Vamos, amigos! ¡Adelante! ¡Esta no es nuestra guerra! ¿Contra quién luchamos? ¡Contra todos! ¡Hay que abandonar el buque! ¡Estamos solos! ¡Blanco neutralizado! ¡Ahí está! ¡Sanitario! ¡Listo! ¡Usemos la cuerda! ¡Ya lo veo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Y a mí su llevó! ¡Encendido! ¡Hurra! ¡Corte la cuerda! ¡Rápido! ¡Vamos, Reznov! ¡Vamos! Había destruido el envío de Nova 6 y evitado que cayera en manos de los británicos, pero fui tonto al pensar que la amenaza había terminado. No conocí las verdaderas intenciones de Dragovich hasta que me enviaron a Vorkuta.
morirá antes de abandonar el Nova 6. Mason, escúcheme. Se nos acaba el tiempo, amigo. ¿Confía en que la destruirán? ¿O cree que terminarán usándola? La bandera es distinta, pero los métodos son iguales. Lo usarán igual que me han usado a mí. Debe escoger. Elija por qué merece la pena luchar. Dragovich, Kravchenko, Steiner. Estos hombres deben morir.